Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Y bueno, señoras y señores, el mercado de fichajes está muy parado por parte del Real Madrid, pero hoy nos encontramos con una noticia que ha saltado, bomba informativa, y es que suena para fichar por el Real Madrid el señor Mateo Kovacic, jugador del Inter de Milán. Y hay que decir que yo pues me he quedado bastante sorprendido con la noticia. Yo, por supuesto, estoy esperando que el Real Madrid vaya por un 9, ¿no? Que es lo que hace falta en este equipo, ¿no? Un delantero centro que le haga la competencia a Benzema y que sea capaz de marcar goles en este equipo que está necesitado de gol, donde el gol parece que solo lo puede aportar Cristiano Ronaldo, ¿no? En grandes cantidades, quiero decir. Y resulta que nos encontramos con que Mateo Kovacic, un jugador que yo, hay que decir, que en el partido amistoso que jugó el Madrid contra el Inter, pues me parece un jugador interesante, ¿no? Pero yo lo vi jugando, bajo mi punto de vista, lo vi jugando de media punta, ¿no? O sea, el Real Madrid, no sé si este jugador es capaz de jugar de medio centro, como dicen, porque aquí la gente habla, pero luego la realidad es otra, ¿no? Pero yo en el campo lo vi de media punta y bueno, hay que decir que el partido que hizo pues me gustó bastante, pero yo creo que si el Madrid lo que quería fichar un medio centro, que es lo que están diciendo, pues coño, si querías un medio centro del Inter de Milán, haber fichado a Kondogbia, ¿no? Un jugador que es súper prometedor, que ya lo quisimos fichar cuando estaba en el Sevilla, que estaba en el Mónaco el año pasado, hizo un temporadón. Y yo creo que hubiera sido un gran fichaje para el Real Madrid con Kondogbia si lo que quieres es un centrocampista, porque Lucas Silva se va a pirar porque hay tres plazas de extracomunitario que son las que necesita el club, y en el club hay cuatro extracomunitarios en este instante y por lo tanto Lucas Silva va a salir cedido, vendido, como sea, va a salir. O sea, y si querías pues un jugador que sustituyese a Lucas Silva, y no sé si va a salir Yarramendi o no, pues haber fichado a Kondogbia. Pero nos traes a otro jugador muy ofensivo, otro media punta más al equipo, y estamos plagados de media punta, ¿no? Nos encontramos con que el año pasado jugaba Isco, James y Kroos, todos media puntas en el equipo, y bueno, pues luego atrás éramos Jauja Mix, ¿no? Luego para defender, a ver quién coño tenía que defender, ¿no? Hay que decir que Kroos se habituó muy bien al mediocentro defensivo, al jugador que hacía de Xavi Alonso anteriormente, pero bueno, sigue siendo objetivamente pues un mediocentro ofensivo o un mediapunta, ¿no? Vemos que esta temporada el señor Benítez está poniendo a James o a Isco por la banda derecha. O sea, media puntas mandados a la banda, o sea, ya fuera de su puesto. Luego tenemos a Bale, que es un extremo, para mí izquierdo, lo pone de media punta. O sea, cuidado, el desbarajuste es total y absoluto y brutal y desproporcionado. Y ahora trae a Kovacic, que puede ser un gran jugador, pero que yo creo que no es el jugador que el Real Madrid necesita como prioridad, ¿no? Yo creo que el Real Madrid necesita un delantero centro, que es máxima prioridad. Y luego, si ves que va a salir pues un mediocentro de contención, como Lucas Silva o Yarramendi, Lucas Silva va a salir seguro, y Yarramendi no sé si saldrá, pues haber traído pues un mediocentro de esas características, ¿no? Que podía haber sido Kondogbia, que es un jugador de contención, y a la vez pues tiene buen toque de balón y tiene mucha fuerza y solidez, ¿no? En fin, repito y reitero. No sé si lo ha pedido Benítez en exclusiva, este jugador. Benítez sabrá lo que se hace. Veremos si el experimento de Gareth Bale de media punta le funciona. Veremos si colocar a medias puntas en las bandas le funciona. Veremos si José Rodríguez de delantero centro le funciona. Porque son apuestas pues arriesgadas, ¿no? Como quien dice. Según dice la prensa, Benítez quiere traer un 9, un delantero centro. Cosa que es totalmente necesaria, como vengo diciendo yo hace tiempo. Ya lo venía diciendo desde el año pasado, que al final acabaron trajendo a Chicharito, pero parece ser que el club no está muy por la labor de traer un delantero centro que le haga competencia a nuestro querido llamado Karim Benzema, gran jugador pero bastante irregular, y en esos momentos de irregularidad pues necesita
pues otro jugador que haga goles cuando él no los mete, que suele ser en muchas y largas largos periodos de tiempo, ¿no? En fin, no sé qué pensáis vosotros sobre este fichaje que puede hacer el Real Madrid, que dicen que va a costar alrededor de 35 millones de euros, una cifra pues bastante alta para un jugador que prácticamente pues lo conoce el barrio de la esquina y pro. Yo debo decir que ya repito y reitero, el partido que jugó amistoso el Madrid contra el Inter, que el Madrid avasalló al Inter, pues Kovacic me gustó bastante, hay que decirlo, pero yo pienso yo no es el jugador que necesita el Real Madrid como prioridad a día de hoy. Si fichas primero un delantero y luego quieres fichar un medio centro y luego ya te da el capricho de fichar otro media punta porque tienes 500 media puntas, si quieres fichar otro más, me parece bien. Pero ser la prioridad máxima Kovacic, yo principalmente no lo entiendo. Ahora, puede ser que sea un jugadorazo, que triunfe y que sea lo más de lo más. No diré nada. 35 millones dice que va a costar. Mateo Kovacic, jugador medio centro ofensivo, media punta, como lo queráis ver, del Inter de Milán. Veamos si se hace o no. La cuestión es que de momento parece que empieza a moverse un poco el mercado, que parecía tan parado, que de momento, no sé, lo que veo más urgente es que Lucas Silva no puede estar en el club y está. O sea, ¿qué cojones pinta Lucas Silva ocupando una cuarta posición de extracomunitario que no se permite, que solo se permiten tres? ¿Qué cojones hace Lucas Silva en el club? Con perdón, ¿por qué no lo ceden ya? ¿O lo venden ya? ¿O hacen lo que tengan que hacer ya con él? Pero coño, ves haciendo ya las cosas, que ya estamos a 16 de agosto, la liga está a la vuelta de la esquina y el Madrid, pues no sé qué coño está haciendo. De repente ahora se le ha ocurrido que puede fichar un mediocentro ofensivo, un media punta, pero yo lo veo muy parado al señor, bueno, a la dirección deportiva, los que hacen los fichajes, véase Florentino o el otro que no me acuerdo cómo se llama, que es el que le ayuda, ¿no? En fin, un saludo para todos, podéis opinar como siempre en los comentarios y podéis dejarle un like a este vídeo si os ha gustado, si no, pues no le deis nada o darle un dislike, que bueno, tanto los likes como los dislikes son gratuitos, así que podéis elegir la opción de lo que queréis darle. Y si no estáis suscritos a este canal, pues os podéis suscribir, que también es gratis a día de hoy. Y el día que lo pongan de pago, nadie se suscribirá, ni siquiera los robots puñeteros que se me suscriben, porque a mi canal solo se suscriben los bots. Un saludo.